Good morning. Today I would like to explain about metabolic acidosis, and I'll give you an example. Is male patient of 28 years old is brought to emergency room with history of diabetes mellitus type 1 for more than 15 years. Her wife said that he refused insulin last 5 days and in physical exam positive. Patient are confused, dehydration and fever, and the history is a diagnosis 4 days ago of urinary tract infection and gram negative E. coli, but never takes antibiotics. Well, in this case is very simple. Is the diabetic ketoacidosis. This is the best example of metabolic acidosis. And what happened in metabolic acidosis? Well, metabolic acidosis, our body bile out a lot of acid, lactic acid. This is the first more important. And if you have ABGs, the patient have pH 6.98 and bicarbonate is 14 milliequivalent per liter. PCO2 is 50 and oxygen saturation is 89%, and in anion gut is elevated, and the patient have hyperglycemia 400 milligram deciliter, and we can find bolus ketones positive in blood and in urine. This is the ABG in metabolic acidosis. Well, the first you need to memorize that the pH is normal is 7.35 to 7.45, and bicarbonate is 22 to 26 milliequivalent per liter, and PaCO2 is range 35 to 45, and PO2 is 80 to 100, and oxygen saturation is 95 to 100%. In this patient, you need to understand that the diagnosis of metabolic acidosis is only with this, with bicarbonate. If bicarbonate is low, look at this, the normal is 22 to 26 milligram per liter. Well, in this patient is 14 milligram per liter, is low. This is a diagnosis of metabolic acidosis. And the you have a question, where the acid from, how your body bile out acid. Well, the first, if you have a diabetic ketoacidosis, what happened? In this patient can produce insulin. Don't have insulin because the pancreas is inability to produce insulin. But in normal situation, the insulin were the insulin bind receptor
in the other cell receptor bind, and the glucose can use for the cell. This is a normal situation, but in this patient, doesn't have insulin. If you don't have insulin, you can use the glucose, and our body, our brain need to obtain energy, to obtain ATP. Is important for life. And what happened? Well, in an adipocyte, we have free fat, and free fat is in the liver, metabolism produced beta hydroxybutyrate and acetate and acetone. This is ketones. This is ketones is acid. The acid increase, and you can find in the urine and in the blood, you can find body ketones. This is the producing in this case in diabetic ketoacidosis. That's okay. And but if you know our patient have a infection, have infection when the patient have diabetic ketoacidosis, you always look for infection, because it is very important. Urinary tract infection, in dermatology infection, in skin infection is very frequent in this patient. But you have other pathway to produce lactic acid. We produce lactic acid is in for example the first pathway. How can you know is diabetic ketoacidosis? That's okay. But when a patient have hyperperfusion, or when a patient have CHOP, for example, CHOP, septic, or hypovolemia, in this case, the patient have hypoxemia. That's okay? It's hypoxemia. When you have hypoxemia, well, the normal glycolysis, produce pyruvate is pyruvate and acetyl-CoA to enter the cycle cracks. That's okay? To enter the cycle cracks to produce energy. But if you have hypoxemia, well, the glycolysis to have another pathway and to produce lactate. This is in hypoxemia. It's anaerobiotic. In anaerobiosis, the patient produce lactate. This is in shock safety, in hypovolemia, in other disease. For example, where is the
you can find another, for example, when you have poison salicylate. Salicylate or methanol is another cause of increased lactic acid. Poison salicylate is heparin. How do you know it's heparin? And methanol is a kind of alcohol that using in industry and that's okay. And but we have another case that the acid increase. You can find acid increase in, for example, in some different kind of cancer. For example, in lymphoblastic leukemia. The patient produces a lot of lactic acid, and if you have a liver chronic disease, you can produce a lot of acid too. This is another disease that produces lactic, and this is very important. When the patient have renal failure, in renal failure, the patient have uremia, and increased BUN, and increased creatinine. When the patient have renal failure, this is a very dangerous. This is difficult to treat this patient with renal failure and metabolic acidosis. Well, I would like to explain the metabolic acidosis, and if you can see, this is a very simple. It's not complicated. And in this case I use this anion gap elevate. This is the diabetic ketoacidosis, the anion gap is elevated. Well, I can't explain more about this. That's okay. The first that I can't explain is pH. This is a golden formula. In golden formula, pH is equal pH is equal bicarbonate over CO2. When if you have low bicarbonate, this direct proportional is decreased pH. That's okay. And CO2 is inverse proportional. This, if you have increase CO2, you have pH drop. That's okay. This is important. This is golden formula. Well, in case that the patient have anion gap elevate, how in the diabetic ketoacidosis, for example, in salicylate poison, in methanol poison, it is life-threatening. So it is very
important to have a good diagnosis and quickly to start with the treatment, because the patient died in a short time. This is very important. And what is anion gut? Well, anion gut is equal sodium. It's okay. The anion gut is a formal sodium minus bicarbonate chloride. When the anion gut is elevated, it's important to understand this is very important to have a rapid diagnosis, a quickly, and to start with the treatment. Well, this is all for this video. I hope you enjoy it, and if you have any question, please. Okay, thank you so much. Buenas tardes. En el día de hoy les quiero transmitir un nuevo video, una nueva información acerca de el estado ácido-base y específicamente la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es un proceso que se ve muy frecuente, digamos que casi la mitad de todos los pacientes ingresados en un hospital pues tienen una acidosis metabólica. Y para esto lo primero, yo quise traerles un ejemplo, un cuadro clínico, porque así vamos a comprender mucho más fácil esta enfermedad. Debemos de primeramente memorizar que el pH tiene un rango de 7.35 a 7.45. El bicarbonato un rango entre 22 y 26, la presión de dióxido de carbono entre 35 y 45, la presión de oxígeno 80 a 100 y la saturación de 95 a 100%. Esto debemos de saberlo de forma, tenerlo bien presente a la hora de analizar cualquier toma cualquier IBG, porque podemos así determinar si el paciente está en una acidosis, está en una alcalosis o en otro proceso. Para esto le traigo, bueno, es un paciente de 28 años que nos traen a emergencia con una diabetes mellitus de más de 15 años, y su esposa dice que rehusó utilizar la insulina en los últimos 5 días. O sea, que está descompensado, el paciente está confuso, está deshidratado y tiene fiebre. En los últimos 4 días también tuvo una infección urinaria positiva a gram negativos, a gérmenes gram negativos. Ahora, cuando le hicimos el IBG, pues vimos que está en una acidosis. El paciente tiene el bicarbonato en 14, o sea, está muy disminuido. Vemos que el bicarbonato tiene un rango de 22 a 26, el bicarbonato está en 14, el pH está en 6.98, la presión de CO2 está discretamente elevada y la saturación está disminuida. El anion gas nos dio positivo y tiene una hiperglicemia de 400, y también podemos detectar cuerpos cetónicos en sangre y en orina. El cuadro es muy florido, el cuadro es muy, muy, muy claro. Estamos en presencia de una cetoacidosis diabética. Es un cuadro prácticamente que se ve en el paciente joven. En algunas ocasiones el diabético desconoce su enfermedad y hace el debut a través de una cetoacidosis diabética. Es un cuadro que requiere de un diagnóstico certero, un diagnóstico rápido. ¿Por qué? Porque del diagnóstico rápido y la instauración rápida de un tratamiento, pues ahí está que se salve
el paciente. ¿Qué es lo primero que debemos ahora, cuando nos encontramos frente a una acidosis metabólica, pues, ¿qué es la pregunta que nos debemos hacer? Bueno, ¿de dónde provienen estos ácidos? O sea, ¿cómo el organismo produce estos ácidos? Es una pregunta bien interesante y muy importante. Bueno, en el caso de este ejemplo, primeramente, en el caso de la cetoacidosis diabética, bueno, todos sabemos que en el caso de que el individuo no tenga diabetes, pues un individuo sano, pues normalmente en el páncreas, en los islotes, en las células beta pancreáticas, pues se produce la insulina. Esta insulina pues se une a receptores en la superficie de la célula y permite la entrada de la glucosa. O sea, permite la entrada de la glucosa y que se produzca la glucólisis y se obtenga energía, que es imprescindible. En el caso del paciente diabético, pues carece de esa insulina. O sea, no tiene cómo entrar la glucosa a la sangre, por eso la glucosa se eleva los niveles en la sangre. Y nuestro organismo muy inteligentemente pues utiliza las grasas, en este caso utiliza las grasas y produce a nivel hepático, produce a nivel del hígado, pues metaboliza esas grasas y se producen los cuerpos cetónicos. Aquí tenemos el beta hidroxibutirato, el acetato y la acetona. Básicamente son ácidos. Estos son los ácidos que vamos a encontrar en la cetoacidosis diabética, que aparecen en sangre, posteriormente aparecen en orina, y es el elemento fundamental en toda esta patofisiología. Ahora, en el caso de que les quise mostrar, o sea, en el caso de la cetoacidosis diabética, ya sabemos de dónde provienen estos ácidos. En el caso de la cetoacidosis diabética. Ahora, hay otros procesos que también desencadenan o hacen que se eleven los ácidos en el organismo. Digamos, son fuentes endógenas. ¿Por qué? Porque se producen en el propio organismo. Y tal es el caso del paciente, por eso les quise traer un paciente con una sexy. ¿Por qué? Porque este paciente es tributario de un shock séptico. Y en el mismo shock séptico, en los estados de hipovolemia, o sea, en las hemorragias intensas, en la hipovolemia, pues se produce una disminución del oxígeno. Hay una hipoperfusión tisular. O sea, en este caso, cuando hay una disminución de oxígeno, pues normalmente el mecanismo de la glucólisis en presencia de oxígeno, o sea, en un medio aeróbico, pues produce el ácido pirúvico, el piruvato. Produce el piruvato y este entra, va a acetil CoA y entra al ciclo de Krebs para producir energía. Bueno, en el caso de la glucólisis anaerobia, pues se produce el lactato, el ácido láctico. El ácido láctico es, en la anaerobiosis, es el que produce la acidosis metabólica. Se ve, ya lo dije, en los estados de donde hay sexis, en los estados donde hay hipovolemia, pero hay otras también fuentes, digamos, hay otras fuentes endógenas, por así decirlo. Tenemos que en las enfermedades hepáticas crónicas, pues hay normoxemia, o sea, no hay
como en estos procesos que hay hipoxemia, hay normoxemia, pero el hígado es incapaz de metabolizar las cantidades normales de ácido láctico que se producen en condiciones fisiológicas. Y en algunos procesos en tumores sólidos, como es algunos tipos de cáncer, y les voy a poner un ejemplo típico que es la leucemia linfoblástica. La leucemia linfoblástica. Estos son estados donde el ácido láctico está incrementado y se produce una acidosis metabólica. Y tenemos también fuentes exógenas. Las fuentes exógenas mencionar la intoxicación por aspirina, la intoxicación por salicilato. La intoxicación por salicilato. Tenemos también otras intoxicaciones. En el caso del metanol, un alcohol de uso industrial que es muy afín por el nervio óptico, o sea, produce una ceguera temprana y produce una insuficiencia renal en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso es como la cetoacidosis diabética, tiene un anión GAC elevado. Ahora les voy a mencionar este término de anión. Tenemos además en otro caso que donde hay un aumento de la producción de los ácidos fijos, que sería la insuficiencia renal. La insuficiencia renal se produce un incremento de fosfatos, de ácidos fijos, que es muy difícil, ya es un cuadro bien complicado de tratar en caso de acidosis metabólica. Tendríamos que utilizar hemodiálisis, así como en el caso de la intoxicación por metanol, por salicilato. Y ya que habíamos hablado del anión GAC, pues debemos de saber en qué consiste el anión GAC. El anión GAC, bueno, proviene de GAC es una brecha. En inglés, GAC es una brecha y es igual al sodio menos el bicarbonato, el anión bicarbonato, más el cloro. Bueno, cuando esta cifra, pues normalmente esto oscila entre 8 y 12. Cuando el anión GAC está elevado, o sea, es más de 12, pues es importante que estos estados de acidosis son... es muy importante el diagnóstico inmediato. ¿Por qué? Porque el paciente, tanto en el caso como de la cetoacidosis diabética, como la intoxicación por metanol, como intoxicación por salicilato, y en otros procesos pues que producen anión GAC elevado, pues el paciente muere rápidamente. No es como el caso de la acidosis metabólica con el anión GAC normal. Es muy, muy importante, pues, cuando estemos ante un cuadro de acidosis metabólica, pues solo con ver el bicarbonato que esté disminuido, ya este es en una toma de ABG de los gases, pues ya ese es el diagnóstico e inmediatamente pues clasificar bien cuál es la enfermedad que está produciendo la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque en cada variante pues lleva un tratamiento diferente. En la cetoacidosis, pues, ¿qué lleva? Pues lleva insulina y lleva hidratación, porque el paciente está deshidratado. En el caso de la insuficiencia renal, pues lleva una diálisis o lleva el tratamiento específico. En el caso de una intoxicación por metanol o una intoxicación por salicilato, pues lleva otro tipo de tratamiento. O sea, está en dependencia de la enfermedad, pero sí debemos estar claros y llevar siempre un razonamiento lógico en cuanto a esta enfermedad. Muchas gracias y en los próximos videos continuaremos sobre estos temas.